Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Vamos prontamente a dar inicio a este webinar que tiene como propósito revisar orientaciones respecto a cómo abordar la desregulación emocional y conductual que enfrentan algunos estudiantes en el contexto escolar. Vamos a dar un par de segunditos para que se vayan conectando las comunidades educativas durante esta tarde lluviosa acá en Santiago y en el centro sur de Chile. Bueno, un gusto de saludarlo. Mi nombre es Débora Barrera, pertenezco al área de atención a la diversidad del Ministerio de Educación. Tenemos un webinar preparado con mucho cariño, donde está invitada la comuna de Quilicura, que a través de un liceo tiene una experiencia en relación a la implementación de protocolos para enfrentar la desregulación emocional y conductual. Y vamos a ir revisando distintos aspectos que tienen que ver con esta materia. Para iniciar, saludar a Sebastián Peña, que es el intérprete de lengua de señas chilena, que está colaborándonos con este tema para que la comunidad de personas sordas pueda acceder a esta importante temática. Y les vamos a presentar un video que en el contexto de la promulgación de la ley TEA y del día que se celebra a las personas que están en la condición del espectro autista, se generaron las autoridades de nuestro ministerio. O sea, a continuación les vamos a presentar ese saludo que contextualiza muy bien cómo el ministerio está entendiendo esta temática. La ley TEA se enmarca en un marco normativo más amplio que busca el reconocimiento, la inclusión, las adaptaciones necesarias para todas las personas que son parte del espectro autista. En educación, este marco normativo lo componen una serie de legislaciones que buscan apoyar esta inclusión, ¿no? Por un lado, la ley de inclusión propiamente tal, que garantiza el acceso sin discriminación a todas las y los estudiantes. Por otro lado, el decreto 170, que fomenta la participación de estudiantes con necesidades educativas especiales y que requieren apoyos específicos. Finalmente, también en este marco entran los decretos 83 y 67, que lo que buscan es dar garantías para el progreso del aprendizaje, generando diversificaciones tanto en la enseñanza como en la evaluación, en la forma en que se monitorea y retroalimenta el aprendizaje. La ley TEA nos invita entonces a revisar tanto los instrumentos de gestión como la forma en que nos relacionamos, la cultura de las comunidades educativas, siempre con el enfoque de resguardo del derecho a la educación y de avanzar en una educación más inclusiva para todos y todas. Para dar respuesta educativa con base en el principio de neurodiversidad, debemos contar con un espacio organizado, predecible y libre de sobrecargas sensoriales, brindando ambientes físicos, funcionales y seguros. Además, la organización del tiempo es fundamental para ofrecer transiciones fluidas entre los distintos periodos de la jornada, permitiendo anticipar cambios en la rutina. Cada estudiante debe recibir un trato digno y respetuoso en todos los momentos de su trayectoria educativa, fomentando su desarrollo pleno, su autonomía e independencia personal. Para esto se requieren mecanismos que faciliten el desarrollo de todo el proceso formativo, favoreciendo el ingreso, formación, participación, permanencia y egreso en instituciones de educación superior. Es nuestro deber asegurar a todos los niños, niñas, adolescentes y personas adultas una educación inclusiva de calidad, que además promueva las condiciones necesarias para el acceso, la participación, la permanencia y el progreso de las y los estudiantes en los distintos niveles del sistema educativo.
Bueno, este era el saludo de nuestras autoridades. Y ahora vamos a proyectar la presentación que tenemos preparada. Bueno. Vamos a revisar rápidamente entonces algunas orientaciones para enfrentar la desregulación emocional y conductual. Lo primero es señalar que hablar de TEA o de cualquier necesidad educativa especial nos interpela a ver cómo las comunidades educativas están organizando los apoyos tanto generales como los apoyos individuales o específicos que están disponibles dentro de una comunidad escolar. Si bien la ley TEA viene a asegurar algunas condiciones más específicas, no podemos dejar de relevar que el Ministerio hace ya varios años que viene avanzando en distintas regulaciones y dispositivos que aseguran que progresiva y paulatinamente los establecimientos educacionales puedan ir avanzando hacia procesos mayormente inclusivos. Vamos a revisar en el transcurso de este ratito cuáles son esas normas y dispositivos que existen ya en la escuela para hacer frente a estos desafíos. La desregulación emocional y conductual la visualizamos hoy día dentro del marco amplio de atención a la diversidad. No podemos detenernos a pensar que solo un grupo determinado o un colectivo determinado de estudiantes podría enfrentar. Hoy día la evidencia en educación señala que es amplio el espectro de estudiantes que pudiesen enfrentar en algún momento de su trayectoria escolar algún tipo de desregulación. Por tanto, no tiene apellido, no es para un grupo de estudiantes, sino que una escuela se tiene que preparar para dar respuesta a la diversidad y a las situaciones específicas que podría presentar algún estudiante durante su trayectoria. Y para eso tenemos que tener muy presente que hoy día la diversidad es lo común y no la excepción, ¿verdad? Durante muchos años. Y lamentablemente todavía gran parte de la formación inicial docente tiene todavía esta característica de que, o creencia de que existe esta media común y prepara al docente para enfrentar a esta media que hoy día más que nunca sabemos que no es tal, sino que está distribuida, como lo representa la imagen que está hacia la derecha, en una diversidad de estudiantes, que esta no es homogénea, que además esto no lo caracteriza completamente. Un estudiante podría estar en la parte baja de la curva, del lado izquierdo, en alguna asignatura y estar en la parte, en la otro extremo de la curva, en otra asignatura o en otra área de desarrollo. Entonces, si hay algo que sabemos es que la diversidad es lo más común que vamos a encontrar hoy día en las aulas. Y enfrentar la desregulación o la atención a la diversidad exige que vayamos profundizando respecto de los aprendizajes para el siglo XXI y lo que esto exige para la escuela. Podemos entender que estos aprendizajes no relevan la importancia de que los estudiantes sean actrices y actores principales, que participen activamente en su proceso, indaguen, creen y tomen decisiones en su proceso de aprendizaje. En la medida en que el estudiante siente que su voz es considerada, que se están atendiendo sus intereses, sus necesidades, probablemente la desregulación disminuya, aumente su compromiso con el aprendizaje,
etcétera. Hay una serie de beneficios de generar estos ambientes activos, participativos dentro de cada comunidad escolar. Hay atención a la diversidad del Ministerio de Educación desde el año pasado, tiene esta propuesta de orientaciones y a partir del mandato de la ley 21.545 en su artículo 18, que mandata a las comunidades educativas a revisar y ajustar los reglamentos y procedimientos internos para que consideren la diversidad y permitan el abordaje de este tipo de regulación. Entonces, nos tomamos de este mandato que aparece en la ley 21.545, pero lo hacemos extensivo para todas las necesidades que puedan existir dentro del establecimiento. No tienen el uso exclusivo los estudiantes que están dentro del espectro autista, sino que el establecimiento, insisto, se tiene que procurar dar respuesta a la diversidad de necesidades que pudiesen enfrentar sus estudiantes. La escuela, en este sentido, el establecimiento, el liceo, tiene que mirar, revisar los distintos dispositivos que ya existen dentro de la escuela para hacer frente al avance hacia la inclusión y a la atención a la diversidad. Tenemos, por ejemplo, el PEI y el PME, que organizan los apoyos educativos, que le dan sentido, coherencia, que generan este cuerpo, ¿verdad? En el PME, en la fase de diagnóstico, se podrían detectar la necesidad de que se profundice respecto de aspectos como la diversidad, la inclusión, o aspectos tan específicos como el TEA o como la desregulación propiamente tal, y después convertirla en acciones concretas, ¿verdad? El PIE tiene otra cantidad de dispositivos que están disponibles. El PIE es una estrategia educativa inclusiva que en la fase de diagnóstico individualizamos y determinamos necesidades individuales, pero una vez pasada esa etapa, lo que se espera es que con los recursos de apoyo, tanto profesionales como materiales adaptados, capacitaciones que se pueden financiar con los recursos del PIE, se dé respuesta a las necesidades generales que existen dentro del aula, que se pueda abordar una planificación diversificada, una evaluación también ajustada a esta planificación diversificada. El decreto 83 ya resuelve los temas curriculares, ¿verdad? Si uno puede definir en una sola frase qué es el decreto 83, es la posibilidad que tiene cada comunidad, cada equipo de aula, de tomar decisiones curriculares contextualizadas a través de sus criterios, tanto de acceso como a los objetivos de aprendizaje. Cada comunidad puede, ¿verdad?, seleccionar aquellos objetivos que considere imprescindibles para el progreso en la trayectoria escolar de todas y todos sus estudiantes. El decreto 170, ¿verdad?, viene a otorgar esta posibilidad de disponer de recursos adicionales, de esta fracción de subvención, que aporta con profesionales, con un diagnóstico más certero de necesidades de apoyo, ¿verdad? Lo más importante acá es el diagnóstico integral para determinar necesidades de apoyo grupales e individuales que se pueden enfrentar dentro del aula con la ayuda, en este caso, de profesionales que están al servicio de esta estrategia inclusiva transversal que es el PIE. Y así también talento académico a través de su talento escuela o talento o el programa de talento académico, cómo se enriquece dentro de la misma escuela el currículum para aquellos estudiantes talentosos. Se van generando todas estas posibilidades de dar respuesta a las distintas necesidades, intereses y niveles de desarrollo que pudiesen estar presentes. Las políticas de convivencia, familia, son otros instrumentos que permiten
ir avanzando hacia esta educación más inclusiva y respetuosa de la diversidad. Cuando hablamos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, nos referimos a los aprendizajes profundos que cada comunidad educativa decide relevar, priorizar a través de distintas metodologías, estrategias, ¿verdad? Sin perder el sentido de coherencia entre ellas, ¿verdad? Si hacemos, ajustamos la enseñanza, eso va a tener una implicancia en la evaluación y que tiene que ver con el punto siguiente, ¿verdad? Pero antes de pasar a los reglamentos, señalar que hoy día tenemos una situación muy privilegiada respecto de la flexibilidad que se otorga a través de la priorización curricular. Antes teníamos esta camisa de fuerza, ¿no? De la, del currículum, de la cobertura curricular. Hoy día esta traba ya no está, está esta posibilidad que se va a mantener, ¿verdad? De la priorización curricular, de donde cada comunidad puede seleccionar aquellos, priorizar aquellos objetivos que son imprescindibles para la trayectoria escolar de los estudiantes, que le impregnan flexibilidad a la planificación de aula. Y si priorizamos, ¿verdad?, el currículum, eso tiene que tener una efecto también en la enseñanza y en la evaluación. El decreto 67 de evaluación, calificación y promoción escolar también nos viene, que son, conversan también con el decreto 83, viene a señalarnos esta importancia de la evaluación, de la repitencia con acompañamiento y de la promoción también con acompañamiento, ¿verdad? De cómo a través de equipos de docentes que analizan de forma muy profesional cada situación, toman decisiones que tengan el menor impacto en lo socioemocional de esa familia y del estudiante, porque lo que queremos es que el estudiante permanezca conectado a su escuela y a los aprendizajes. Y por último, ¿verdad? Muy importante, que no solo tiene que ver con un protocolo de desregulación emocional y conductual, son los reglamentos de convivencia, el reglamento de convivencia, el reglamento de evaluación, que cada escuela ajusta, ¿verdad? De acuerdo a su realidad, a su contexto, a sus requerimientos más culturales, ¿verdad? De esa comunidad educativa. Sería extraño, ¿verdad?, que aún que tuviésemos protocolos de desregulación, pero el mismo reglamento de evaluación y promoción escolar o el mismo reglamento de convivencia, sin tener algunas flexibilidades o algunos ajustes, cuando sabemos que hay cierta población escolar que está pasando por una situación compleja donde tenemos que tener algunas medidas de flexibilidad. Entonces, ahí también la necesidad de que podamos revisar y ajustar de acuerdo a estos análisis que se hacen particulares que ustedes conocen respecto del contexto que está viviendo un grupo o algunos estudiantes de la escuela. Y todo lo que tiene que ver con reactivación educativa, muy importante, que nos viene a poner el énfasis en convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizaje, asistencia y revinculación, y conversa también con lo que señalábamos, con el decreto 67, con la priorización, con el decreto 83, aparecen ahí como elementos centrales. Y cuando hablamos de desregulación emocional y conductual, por supuesto que la convivencia y la salud mental aparecen como aspectos que necesitamos seguir analizando, reflexionando, aprendiendo, porque entendemos que hoy día es un tema prioritario dentro de las comunidades. Y para ya entrar
teniendo muy claro este marco, ¿verdad? De que cuando hablamos de desregulación no lo hacemos específicamente para un grupo determinado, sino que lo hacemos en un contexto donde la escuela se permite analizar los apoyos generales de los que va a disponer para la atención a la diversidad de sus estudiantes. Teniendo claro eso, voy a dejar a Soledad González, psicóloga de nuestro equipo, que nos va a explicar algunos elementos más específicos respecto de la desregulación emocional y conductual. Hola, buenas tardes. Quisiera partir con la definición de desregulación emocional y conductual. Esta es una construcción, ha sido una construcción colectiva de la mesa regional de autismo, donde participaron profesionales tanto de la salud como de la educación. Y tenemos que tener en cuenta que esto fue antes de que apareciera la ley. Entendemos en este contexto la desregulación emocional y conductual como una reacción motora y emocional intensa. No es una reacción así que un poco más fuerte que lo común, sino que es muy intensa a uno o varios estímulos o situaciones. Ahí, ¿escucha mejor? ¿Sí? Ok. Ya. Lo que les decía es una reacción motora y emocional intensa que en respuesta a uno o varios estímulos y que por más de un observador externo va a ser percibida como una situación de descontrol en que la persona, ya sea un niño, una niña, un adolescente, un joven o un adulto, no logra comprender su estado emocional y expresarlo de manera adaptativa. O sea, eso es muy importante tener en cuenta, que la persona no es capaz en ese momento de regularse ni de comprender lo que le está pasando, por lo tanto, no el aproximarnos con las medidas habituales a una persona que está un poco alterada, no van a funcionar entonces. Y no, como tiene estas dificultades para autorregular, si no logra volver a un estado de calma, y aún cuando hay intentos de intervención utilizado en otros casos, esto no resulta, ¿ya? Dale la otra. Un poco como la contraparte de eso, la regulación emocional tenemos que tener en cuenta que es la capacidad personal que cada persona tiene, que nos permite gestionar nuestro propio estado emocional de forma adecuada. Eso implica, por ejemplo, entender cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así y poner en marcha herramientas y estrategias que nos permitan precisamente gestionar, expresar esos sentimientos de una manera que sea adaptativa y que esté orientada a los objetivos que cada persona tiene y que se adecúan específicamente al medio en que esa situación se está dando. Eso no sucede en el caso de la desregulación emocional. Y hay que tener en cuenta que la desregulación emocional se puede dar tanto en distintos grados. No es un diagnóstico, no es que yo tengo desregulación emocional, sino que puede obedecer a distintas condiciones y causas. Las condiciones del entorno, y esto es muy importante, pueden gatillar una desregulación o disminuir su presentación. Y de ahí la importancia de trabajar y de prevenir, de trabajar el clima escolar para poder prevenir las desregulaciones en aquellos estudiantes que tienen más riesgo de poder presentarle. Es importante reconocer las señales previas para poder precisamente, como les decía, anticiparse y prevenir. Y ello requiere el que nos formemos, el que podamos trabajar en equipo, el que podamos organizar los espacios en que permitamos la participación de la familia, que son quienes más conocen a sus hijos e hijas, generar redes con salud, por ejemplo,
y estar incorporado esto en la mirada del establecimiento y, como bien señalaba Débora, a partir de los reglamentos, estar todos en conocimiento de cómo vamos a abordar este tipo de situación, ¿ya? Quiero brevemente hacer referencia a algo que sale más extenso en la guía para dar después paso a las personas de Quilicura, que son quienes tienen la experiencia de trabajo en este proceso. Y un poco referirme a cuáles son las condiciones o los aspectos importantes a considerar para la prevención. Uno de ellos es conocer a los estudiantes, poder trabajar en reconocer las señales previas de cada uno de estas situaciones, de aquellos niños o aquellas situaciones que podrían causar en la regulación. Reconocer los elementos del entorno que habitualmente preceden a una desregulación. Por ejemplo, puede pasar que en el caso cuando uno hace, por ejemplo, un plan DAISY, una situación de frente a un riesgo, un estudiante con TEA o con otra situación podría desregularse porque si no le hemos anticipado el hecho, ¿ya? Redirigir momentáneamente al estudiante hacia otro foco de atención cuando vemos que podría haber riesgo de desregulación. Facilitar la comunicación. Utilizar refuerzos positivos, enseñar estrategias de regulación, eso es muy importante también en la prevención, y diseñar con anterioridad reglas de aula. Básicamente eso en términos generales respecto a la desregulación, y tenemos que tener un foco preventivo, y vamos a dejar a las personas de Quilicura que nos presenten, digamos, esta experiencia, y posteriormente podemos responder a preguntas más específicas en relación a esto. Gracias, Soledad. Bueno, el año pasado se publicó orientaciones para que cada establecimiento pueda elaborar un protocolo de respuesta a situaciones de desregulación. Estas orientaciones tuvieron una base de un documento que sale de la quinta región, de una mesa donde trabajaron esta temática. Llega este documento al nivel central, acá en nuestras oficinas, nosotros lo enriquecimos, lo ampliamos, lo editamos, y ahora nuevamente se está ajustando en función de la ley, ¿verdad? Aun cuando se está ajustando, es valioso lo que ahí aparece para que cada comunidad pueda revisar lo que ahí aparece. Hay consideraciones generales, luego aparecen muchas buenas ideas de cómo hacer la prevención en cada establecimiento educacional, cómo reconocer señales previas, cómo reconocer los elementos del entorno que habitualmente preceden a la desregulación. Hay un apartado de intervención según el nivel de intensidad de la desregulación, y ahí están tres etapas, ¿verdad? La etapa 1, 2 y 3, de menor hasta ya cuando hay descontrol. Y luego un cuarto capítulo de intervención en la reparación posterior a una crisis de desregulación. Entonces, la invitación es a revisar esta información. Cada establecimiento educacional podrá decidir si dentro de su reglamento de convivencia genera un nuevo apartado con esta temática, si genera un protocolo específico. Lo importante es que cada uno de los instrumentos de gestión que están dentro de la escuela y de su reglamento se aborde y se ajuste a esta temática, ¿verdad? Y que haya una articulación. Si
¿Van a haber instancias flexibles o se van a considerar determinadas iniciativas para enfrentar estas situaciones en la convivencia? ¿Tiene que tener eso también un efecto en la planificación, en la evaluación, etcétera? Que exista coherencia, ¿verdad? Porque hasta el momento, las situaciones que escalan hasta acá es que, si bien hay protocolos para enfrentar la desregulación, pero le aplican las mismas sanciones que a cualquier estudiante, ¿verdad? Y ahí tenemos que tener miradas flexibles para enfrentar estas situaciones, y eso lo tiene que abordar cada equipo directivo con donde estén representados también los docentes. Bueno, eso desde algo muy general, podríamos ampliar mucho cada una de estas temáticas, pero vamos a dejar ahora al equipo de Quilicura para que nos cuenten cómo ellos, desde el año pasado, empezaron a preparar la implementación de un protocolo. Dejo con ustedes a Alejandro Cortés y Sergio Caravante, que son del equipo PIE del Liceo Francisco Bilbao. Hola, muy buena tarde a todos. Como Débora ya nos presentaba, nosotros venimos en representación del Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín de la comuna de Quilicura. Yo soy el coordinador del programa de integración, junto a mi colega Sergio Caravante, que es el psicólogo del programa de integración. ¿Y qué venimos nosotros a hacer? Venimos a presentar cómo nosotros materializamos las orientaciones técnicas que acaba de comentar Débora. Ya, ahora voy a presentar. Ya, entonces, como les decía, nosotros vamos a hablar sobre la experiencia en la elaboración de un protocolo ante las desregulaciones emocionales y conductuales de nuestro Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín de la comuna de Quilicura. Entonces, nosotros en primera instancia, como un diagnóstico, como una contextualización, nos dijimos, dentro de la estructura de los liceos bicentenarios había que trabajar en la incorporación de la inclusión en las prácticas pedagógicas. ¿Ya? Evidenciándose la necesidad de atender a todas aquellas situaciones que aquejaban nuestra comunidad escolar y que se acrecentaron en la pandemia, como son las desregulaciones emocionales y conductuales, que se estaban atendiendo de acuerdo a un sentido personal y al conocimiento común. Es por esto que nosotros como liceo nos establecimos la meta, el desafío de enfrentarlas mediante acciones metódicas, llevando un registro, un procedimiento, pero principalmente planificar un plan preventivo de estos episodios. Entonces, en la misma línea del diagnóstico, nosotros nos preguntamos, nos cuestionamos como comunidad escolar, ¿cuáles son nuestros recursos disponibles para dar respuesta a la desregulación emocional y conductual de nuestros estudiantes? ¿Cuáles son nuestros recursos humanos disponibles que tenemos como liceo? ¿Cómo vamos a establecer objetivos comunes que velen no solo por un actor individual, sino que el de toda la comunidad escolar para así fortalecerla? ¿Qué espacios físicos disponemos para el resguardo pedagógico y para la integridad física de toda la comunidad? Entonces, nosotros comenzamos la elaboración del protocolo de manera participativa. ¿Por qué? Porque este protocolo no es responsabilidad solamente de un estamento del programa de integración de convivencia escolar, sino que es de toda la comunidad escolar. ¿Ya? En una primera instancia, el programa de integración junto a convivencia escolar inicia la elaboración del protocolo desde lo medular, para luego sociabilizarlo con todos los estamentos y así modificarlo y ajustarlo, ¿ya? Para abordar todas las dimensiones y funcionarios de nuestro establecimiento. Y esto permitirá definir qué es una DEC y cómo lo vamos a diferenciar de un problema de comportamiento común, siendo la activación del protocolo lo fundamental. ¿Ya? Dicho esto, desde la unidad técnica pedagógica se nos aportan todo lo que es el trabajo del resguardo pedagógico de un estudiante que tiene una desregulación emocional y conductual, como también de estudiante que presencia una desregulación emocional y conductual.
Desde Inspectoría General, entonces, nos van a disponer todos los espacios físicos para contener una desregulación, como también para la continuidad de las clases de los demás estudiantes. En el área de los docentes van a ser los encargados de identificar una desregulación emocional y conductual, pero de manera preventiva, como también tiene el hincapié clave de poder activar nuestro protocolo. Al igual que los paradocentes, que si esta desregulación emocional y conductual sucede fuera del aula. Entonces, convivencia escolar también va a ser el encargado de contender emocionalmente a todos nuestros aquellos estudiantes afectados por una desregulación emocional y también para los funcionarios. Y el programa de integración es el encargado de sensibilizar a toda la comunidad escolar. Desde la dirección o el equipo de gestión, son los encargados de gestionar toda la toma de decisiones en torno al protocolo. Sergio, continúa tú. Bien, entonces ahora vamos a comentar un poquitito esto del foco preventivo. ¿A qué nos referimos con esto en la práctica? Nosotros sentimos que el tener información, el conocer a nuestros alumnos y alumnas que puedan en el futuro tener una desregulación emocional o conductual, nos ayuda a tener más conocimiento y a la vez poder con este conocimiento hacer prevención. Y para esto vamos a tener una serie de entrevistas. Que está la entrevista propiamente tal que hace el profesor jefe a los apoderados, a los alumnos. También hay entrevista en nuestro colegio de parte de convivencia escolar y obviamente también del programa de integración. Pero esta información se va compartiendo entre los distintos estamentos y también con los docentes de otras asignaturas. Por otra parte, en cuanto a los desencadenantes de una DEC, por ejemplo, para nosotros es importante saber qué es lo que la puede ocasionar. Y en la práctica, una de las cosas que, producto de esta información que hemos recabado a través de la entrevista, en caso de algunos estudiantes, nos hemos dado cuenta que un ruido ambiente muy intenso podría generarles una desregulación emocional o conductual. Entonces, a cuidar el ruido ambiente. Por ejemplo, o a veces el no conocer a alguien que esté al interior de la sala. Nos pasó una experiencia donde una persona ingresó ya para supervisar una actividad de un practicante y eso generó que el alumno, al no conocer a esta persona, tuvo una tendencia a de una desregulación. Entonces, o tal vez una actividad improvisada. Él estaba preparado para una determinada actividad que no se llevó a cabo, ya sea porque el docente tuvo algún percance y se ausentó, o porque simplemente no se pudo realizar. Entonces, todo este tipo de actividades pueden generar o desembocar en eso. O, por ejemplo, tal vez la ingesta de un determinado medicamento puede generar una actividad de sueño, y si el profesor no sabe, no conoce esa información y lo trata por igual, que todos los estudiantes y piensa que esto es producto de, no sé, de que está aburrido de la clase y por eso está durmiendo, esto también puede ser un incentivo para que esto se provoque. O no tener como otro desencadenante de que las actividades sean acorde a su nivel o a su capacidad de conocimiento, o pruebas o guías que no estén adaptadas, o tal vez obligarlo a trabajar en grupo cuando no sea lo que más le acomode en ese momento o en ese instante. O tal vez que la jornada esté siendo muy extensa y muy intensa para él, que es un tema que también cada comunidad tiene que evaluar en su momento. Ahora, el otro punto que habla de los canales de comunicación de los funcionarios, con esto nos referimos a que pueda existir diálogo con los demás estamentos y sobre todo con los docentes, que entre ellos vayan comunicándose cómo sienten o perciben a los estudiantes, en este caso que tienen trastorno del espectro autista. Ah, mira, sabes que yo hice clase y noté que no, todo estaba bien, o lo noté tal vez que estaba más tenso, o noté que estaba tal vez más aislado. Y esa información de alguna manera se puede ir compartiendo con el colega o con la colega que viene a la hora siguiente. Con eso nos referimos.
y también con el compartir la información. Como yo decía, la entrevista es que no solamente hizo una entrevista de testamento y se queda ahí, no, se comparte con la comunidad. Y también dentro de estos canales de comunicación, también vemos lo que es la capacitación para los profesores que hacen clase en los cursos donde puede haber un estudiante con condición del espectro autista. Y el registro tiene que ver principalmente con una bitácora donde se va registrando cada uno de estos episodios donde se puede haber presentado una DEC. ¿Para qué? Para poder posteriormente analizarlo. La siguiente, por favor, Alejandro. Ya. Signos y señales que preceden una DEC. Por ejemplo, de manera práctica, lo que uno podría observar al interior de un aula. Por ejemplo, si el alumno está más tenso, ¿ya? Si está más irritable, o si tal vez, por ejemplo, se está frustrando con mucha facilidad. Y no tan solamente por la actividad, puede ser que tal vez si no encuentra el estuche con la rapidez que él quisiera, ya eso puede ser una señal de frustración. Entonces, todos esos detalles uno los va tomando en cuenta al interior de la sala. O, por ejemplo, su lenguaje corporal. O el hecho de si está intranquilo. O está haciendo más estereotipas de lo que habitualmente uno está acostumbrado a verlo. Eso es como el primer punto de los signos y señales. Después, recomendaciones para evitar una DEC. Por ejemplo, realizar actividades que sean estructuradas y concretas. Porque eso al estudiante que presenta un diagnóstico TEA le da tranquilidad, le da seguridad. Lo siente como algo que está comprendiéndolo. No es algo improvisado, ¿no? ¿Ya? También utilizar un lenguaje breve y conciso. No un lenguaje muy abstracto, no un lenguaje metafórico. Por otra parte, que el nivel de dificultad de la tarea, de la actividad, también esté acorde al estudiante. Y para eso es importante conocer al estudiante. Y ese conocer, como decía yo con la entrevista, no entrega la entrevista esa información, porque hay una entrevista también con la familia, donde la familia nos va diciendo cómo ellos también ven las capacidades de su hijo y cómo las perciben. ¿Ya? También, bueno, para evitar la DEC, volvemos a lo mismo, disminuir los ruidos. Y una cosa muy importante, capacitar al grupo curso sobre lo que es el TEA, que los compañeros sepan lo que es el TEA, cómo poder ayudar a disminuir una posible desregulación emocional y conductual, cómo tienen que actuar cuando se presenta, a dónde tienen que acudir, a quién pueden avisar. Todo eso ayuda de alguna manera a que todo el curso esté en sintonía también con esta situación. ¿Ya? Y el resguardo del proceso pedagógico, esto está pensado para el resto de los estudiantes, pero el resguardo del proceso pedagógico es poder continuar con el proceso pedagógico en otra instancia, en otro lugar, pero también previo a eso hay una contención emocional del grupo curso. Alejandro, la que continúas tú. Continuamos entonces. Como decía mi colega acá, Sergio, ya tenemos todas las acciones preventivas y ahora tenemos que ir como al plan de acción. Para materializar nuestro plan de acción, nosotros conformamos equipos de contención. ¿Ya? Estos equipos de contención acceden voluntariamente a pertenecer a la unidad del protocolo, sintiéndose preparados para abordar una DEC, y esto es fundamental. Deben sentirse preparados y por eso la incorporación de estos profesionales o de estos funcionarios es voluntaria, ya que deben sentirse con un dominio de sus competencias emocionales, físicas y también profesionales. Dicho equipo de contención, entonces, deben respetar y resguardar el conducto regular de los roles y funciones para que estos sean eficientes en la acción a realizar. ¿Por qué? Porque principalmente el profesional 1 aborda todo el proceso de manera directa. El profesional 2 es el que presta atención directa al profesional 1, enfocándose en la evaluación de riesgo del ambiente y del espacio. Y el profesional 3 presta atención directa al profesional 2. ¿Ya? Por eso esto tiene una jerarquización,
que se debe respetar. Entonces, acá tenemos las etapas de una D con las acciones que hacemos dependiendo de las etapas. En una primera y una segunda instancia son acciones preventivas. ¿Por qué? En la primera instancia identificamos la situación. Hacemos un contacto visual, un contacto verbal, empatizo yo con el estudiante, valido su emoción, para después ofrecer alternativas. ¿Qué alternativa yo le puedo ofrecer? Un cambio de actividad que sea no académica o de menor complejidad, o acompañarlo, u ofrecer otro espacio físico, ¿ya? Si estas dos partes que son preventivas fracasan, es aquí donde el docente, la paradocente, activa el protocolo. Y en una tercera etapa tenemos la intensificación de la emoción sin daño a terceros ni a sí mismo. Es donde aquí los profesionales de contención, en este caso el 1, aborda de manera verbal, desde el acoger, desde el acompañar, pero también siempre estando alerta, dando espacio para que este estudiante se exprese, pero siempre de manera adaptativa. Si el abordaje verbal fracasa, vamos a la cuarta etapa, que dice intensificación de la emoción con daño a terceros o a sí mismo, y aquí ya cuando aplicamos técnica de contención física. Cuando llegamos a una cuarta etapa, sí o sí tenemos que llegar a la etapa 5, que es la supresión de la contención física. Es el momento idóneo donde yo voy a saber cuándo supresión, o sea, cuando yo soltar a este estudiante de la técnica de contención física. Entonces, aquí cuando el estudiante responde de manera adaptativamente al abordaje verbal y volvemos a la etapa 3. Después que ya tenemos toda esta situación contenida, pasamos por la etapa 1, 2, 3, 4 y 5, tenemos las acciones posteriores a la crisis, ¿ya? Todas estas acciones tienen que estar registradas en la bitácora, que son el anexo que tiene las orientaciones que hablaba Débora en un comienzo, que salieron el año pasado. Entonces, para los estudiantes que hayan presentado una desregulación emocional, el equipo de contención con el profesor jefe de Inspectoría General será lo encargado de analizar las variables precipitantes para la toma de decisiones y las medidas de acción. O sea, tenemos que saber qué pasó con este estudiante, qué gatilló esta crisis, por qué gatilló, y ahí sí tomar decisiones. También bajo el resguardo de la ley de autismo, que por ejemplo nosotros no podríamos suspender cancelación de matrícula de un estudiante con TEA si tiene una desregulación emocional. ¿Ya? Entonces, para el otro grupo, que es el grupo de estudiantes que presentan una desregulación emocional y conductual, a estos estudiantes se les hace un pesquisaje para saber qué estudiante individualmente está de manera débil emocionalmente por haber presenciado esta desregulación emocional, y se contiene el curso completo también. ¿Ya? Para padres y apoderados, el equipo directivo es el encargado de realizar un comunicado oficial donde se transparenta toda la situación que se hizo y que se va a hacer de acuerdo al protocolo y a las acciones ya implementadas. Y para los funcionarios involucrados, desde la directora o el equipo de gestión, es la encargada de ver las medidas reparatorias y las contenciones emocionales a los funcionarios. Sergio. Bien, entonces ahora habíamos conversado previamente que la bitácora era un registro. ¿Y para qué nos sirve este registro? Principalmente para analizar el proceso en sí, todo lo que involucra. Esta bitácora es bastante completa, aborda distintos aspectos, y que si uno los lee con calma, de alguna manera va sacando claves, como por ejemplo desencadenantes que pueden haber de una DEC. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a repetir. También tiene que ver con el aspecto de mejorar. ¿Mejorar qué? Mejorar cualquier situación que se pueda estar dando. Por ejemplo, a nivel del equipo de contención, ¿respetamos realmente los roles en la práctica? ¿Tuvimos buena comunicación? ¿Nos coordinamos de buena forma? Entonces, uno puede ir diciendo, sí, en realidad nos faltó acá, listo. Eso se va a mejorar para la próxima oportunidad. Porque además, esto de los equipos de contención hay que constantemente practicar, simular situaciones, porque puede estar muy claro en el papel, pero en el momento tal vez donde hay una DEC, y sobre todo una DEC muy intensa, que estoy pensando principalmente en algo que tenga que ver con ira por parte del estudiante, es una situación bastante estresante, entonces uno tiende a bloquearse. Por otra parte, cuando hablamos de anticipar,
anticipar si al revisar las bitácoras anteriores son los mismos desencadenantes o ahora aparece un desencadenante nuevo que no habíamos considerado. ¿O hay algo que seguir mejorando de nuestro protocolo? Porque el protocolo nosotros lo creamos en diciembre, ya lo estamos aplicando desde marzo, pero lo hemos ido mejorando en el transcurso de los meses porque han ido apareciendo aspectos, pequeñas grietas que hay que ir subsanando en el momento. ¿Ya? Evaluar cómo han sido los desempeños durante la crisis y después de la crisis. Y por otra parte, también nos sirve la bitácora para registrar y analizar eso. Bueno, esa ha sido nuestra presentación desde el Liceo Francisco Bilbao Barquín de nuestra experiencia en la aplicación de este protocolo que hemos tratado de llevar a la práctica y hemos creado desde el mes de diciembre hasta ahora. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, Sergio, que nos han estado colaborando muchísimo en este último periodo. Los hemos sacado un poco de sus labores habituales, así que se los agradecemos mucho, mucho, mucho. Han ido llegando algunos comentarios y preguntas, ¿ya? Así que los voy a ir, alcanzamos a unas cuantas. Pregunta Pamela Pino, si esto es atingente solo para estudiantes con TEA, insistimos en que no, es mucho más amplio que TEA, hay muchos otros estudiantes que pueden enfrentar una desregulación, por ejemplo, estudiantes que están pasando por una situación emocional compleja, depresión, están dejando fármacos o alguna sustancia. Drogas, alcohol, hay una serie de estudiantes que están muy bien descritos en las orientaciones, en la guía de orientaciones que están en nuestra página web, que pudiesen eventualmente enfrentar algún tipo de desregulación. Entonces, estos protocolos o estos ajustes, como plantea la ley, se tienen que realizar a los distintos reglamentos, ¿verdad?, e instancias que están en la escuela. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando se le niega el apoyo a un estudiante que presenta TEA? Se le niega el apoyo de parte del PIE porque no entró en la plataforma, ¿verdad? Bueno, ahí señalar que una cosa es los 5 estudiantes transitorios que entran en el periodo regular, más los 2 estudiantes con discapacidad o alguna condición particular, más todos los que entran en el proceso excepcional y que están en plataforma y por los cuales el establecimiento recibe recursos adicionales. Hasta ahí esa parte, pero luego, cuando la escuela implementa el PIE como una estrategia transversal inclusiva, tiene que ocupar esos recursos para poder dar respuesta a los distintos requerimientos de apoyo que surgen en el aula. Planificación diversificada, evaluación ajustada, distintos protocolos, capacitación, pero eso es general, ¿verdad? No se ven beneficiados exclusivamente los estudiantes que están en la plataforma. Ese no es el sentido del decreto 170. El decreto 170 es claro en señalar y describir al PIE como una estrategia transversal inclusiva, ¿verdad?, donde todas y todos se tienen que ver beneficiados. Han ido respondiendo algunos que si se puede suspender a este tipo de estudiantes o dejarlos en condicionalidad. Ahí
La invitación es, habría que revisar, ¿verdad? Porque la ley TEA señala que la escuela debe implementar una serie de medidas, ¿verdad? Entonces habría que revisar las medidas que se tomaron previas, o sea, si las medidas preventivas surtieron el efecto esperado. Entonces habría que chequear que todas esas medidas se hayan implementado, se le haya dado tiempo al equipo para empoderarse de esas medidas, aplicarla al estudiante, a su familia, y luego evaluar la pertinencia de una medida de esa naturaleza, ¿verdad? Pero yo creo que estamos en un nivel muy incipiente donde estamos viendo lo que tenemos que hacer como establecimiento educacional para enfrentar esta situación. Hay muchas preguntas que tienen que ver con la restricción de movilidad, ¿sí? Soledad, no sé si tú quieres ahí hacer algún alcance, señalar en el protocolo, en las orientaciones para elaborar un protocolo, aparece muy específicamente que la restricción de movilidad se tiene que tener mucha cautela, las personas que lo apliquen tienen que tener una formación para eso, la familia tiene que haber autorizado esa situación, entonces es muy delicada esta situación, ¿sí? Entonces necesitamos más tiempo para saber, ¿verdad?, muy bien qué hay que hacer. No es la primera medida, Alejandro y Sergio han sido muy enfáticos en señalar que donde más tenemos que invertir es en prevención y en anticipación. Ahí es donde se juega, yo diría, el mayor esfuerzo, ¿sí? Así que abro la posibilidad de que si Alejandro, Sergio, Soledad. Sí, yo quería agregar dos cosas. En primer lugar, lo que tú te referías como a las sanciones. Muchas veces preguntan respecto a que si un niño con autismo o con otra condición, es como que nunca les pasa nada. Y no se trata de que no puedan tener consecuencias a su comportamiento en un momento dado, y tiene que ver con la reparación, está expresado en la guía de orientaciones. No se trata que no pase nada, sino que precisamente es ver qué es lo que se requiere para cada niño. O sea, una sanción es una consecuencia, que puede ser una sanción aplicada así como para todos los estudiantes, no necesariamente va a ser la más adecuada ni va a dar resultados tampoco. Más bien sería una cosa más punitiva que nada. Entonces, las consecuencias tienen que ser acorde a la situación de cada estudiante. Y en relación a lo que señalaban de la contención, precisamente la restricción de movilidad tiene que ser en última instancia cuando hay un claro riesgo para el estudiante o para tercero. Por ejemplo, si un estudiante está a punto de tirarse del balcón o tirar a alguien, por supuesto que tendríamos que restringir la modalidad. Pero la contención en general, en términos psicológicos, tiene el sentido, no si lo vemos directamente en la RAE como restricción, sino que de contener de un continente es como una vasija que contiene algo dentro de sí. Ese es el sentido de la contención psicológica. Eso. Sí, yo quería aportar en algo también, para dar respuesta que, como decían, que hay una pregunta que dice si con este protocolo hemos disminuido las desregulaciones emocionales y conductuales. Efectivamente sí se han disminuido, porque la finalidad también de nuestro protocolo tiene un foco en la prevención. Si nosotros tenemos una buena prevención, no vamos a llegar a la etapa 5, ya que ese es como en el peor de los casos, que es la contención que hablaban acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a predecir ciertas situaciones y también vamos a empezar a entregarle herramientas a estos niños que se desregulen a poder regularse. Y si también sabemos que, por ejemplo, en una misma clase, a la misma hora, siempre se desregulan estudiantes, nosotros también podemos empezar a adaptar el ambiente para que no vuelva a pasar este tipo de regulaciones. Y así las vamos disminuyendo, ¿ya? Es importante también saber los gatillantes. Por eso el registro, la planificación de un buen plan preventivo, con un buen perfil sensorial, de conocer a nuestros estudiantes, con los registros, con la información que tenemos como liceo, como colegio, poder prevenir estas situaciones. Eso.
Gracias, Alejandro. Y ya que están ustedes, Sergio y Alejandro, preguntan acá qué medidas reparatorias se podrían plantear para los funcionarios afectados. En el caso de que ustedes tengan alguna experiencia en ese sentido. Sí, mira, nosotros hemos tenido funcionarios agredidos físicamente y aquí las medidas tienen un conducto regular. Ya en primera instancia, desde convivencia escolar, se contiene emocionalmente a los funcionarios. Si esta contención para el funcionario es insuficiente, se sugiere ir a la H, que es nuestra aseguradora, ¿ya? Y también la directora, el equipo de gestión, porque si no quiere también la contención física y no quiere volver a la H, también la directora en este caso permite que la jornada laboral se termine desde el hogar para que también ella de un espacio seguro, de su zona de confort, pueda calmar la situación, ¿ya? Si esto aún así es insuficiente para la funcionaria, es importante ya asistir a como les decía, a la H, ver la licencia y el peritaje psicológico. Perdón, yo quería también complementar que además de lo que dice mi colega, cuando sucede esta situación, después el estudiante en otra instancia tiene que formalmente dar disculpas al funcionario agredido, ya que va a ser en otro momento, en otro día, y además tiene que realizar trabajo comunitario. ¿Ya? En este caso puede ser tal vez ser semanero, tal vez ayudar a recoger papeles, pero que él vea que también esa desregulación emocional tiene también una consecuencia y que va y es algo que está de alguna manera también poniendo como una regulación, va ayudando a la regulación. Y además de lo anterior, tiene que hacer una presentación de cuáles son las conductas adecuadas que él tiene que tener en el colegio y las conductas que no son adecuadas. Y eso, curiosamente, ha llevado a todo este tipo de cosas, ha llevado a que haya una mayor regulación. De hecho, tenemos como equipo la satisfacción de hemos logrado que un estudiante en particular esté pudiendo identificar sus emociones y al sentir que no se siente bien, que se siente irritable, pedir a la profesora, por favor, ¿puedo salir de la sala? Para poder ser contenido en el programa de integración. Y eso ha sido un gran avance que antes no teníamos. Soledad, ¿sí? Quería pedirle a Alejandro, a Sergio, si pueden comentar un poco algo que nos contaron cuando nosotros estuvimos en el liceo respecto al trabajo que hacen con el grupo curso también, de un niño que, por ejemplo, presentaba una desregulación. Ya, bueno, entonces, como decía Sergio en un comienzo, nosotros también tenemos que trabajar como con la comunidad. Y trabajar con la comunidad también es trabajar con ciertos cursos donde están incorporados niños TEA dentro del aula. Ya, ¿cómo trabajamos con estos niños? Y también había una pregunta, ¿en qué momento nosotros capacitamos a los niños? Bueno, los programas de integración, nosotros como comunidad escolar estamos en constante sensibilización de nuestra comunidad. Y ahí nosotros cuando empezamos a trabajar con estos grupos cursos y empezar a decir, ¿cómo actuar en una desregulación emocional? ¿En qué nivel? ¿Quién podría dejar como un tutor si no hay nadie, por ejemplo, si no hay ningún docente dentro de la sala? ¿Quién podría tomar ese liderazgo para poder avisar y para avisar de manera eficiente, sino que avisarle no a cualquiera, sino que a ciertos tutores que ya los conocen? Ahí nosotros entonces cuando empezamos a capacitar a los estudiantes, por ejemplo, si la desregulación sucede en la sala, ¿qué hacer? Gritamos, saltamos, empezamos a contenerlo. Entonces, ese tipo de tips que nosotros damos, como por ejemplo, poner a los estudiantes atrás. Los estudiantes, si hay una desregulación en sala, bajan el sonido de su voz, ellos se retraen en la sala, esperan que llegue un adulto responsable, sale este tutor a buscar a un adulto responsable, como que les vamos empezando a dar tips, al igual que los recreos. No sé si Sergio quiere complementar un poquito más. Sí, además de lo anterior, estas capacitaciones también, como decía Alejandro, sirven para que ellos sepan cómo orientarse como grupo curso frente a la desregulación emocional y conductual. Y lo importante es que, por ejemplo, en una desregulación muy intensa, tal vez está la posibilidad de evacuar la sala.
Y cuando se da la orden de evacuar, los chicos ya saben cómo lo tienen que hacer, de forma ordenada, por qué lugar de la sala. Entonces, eso también contribuye a que todo este proceso sea más llevadero, sea más fluido, sobre todo para las personas que van a hacer la contención emocional en ese momento. Y otra cosa que nosotros también como programa de integración trabajamos junto a las familias. Nosotros capacitamos a la familia en lo que es la ley TEA, para que también conozcan sus derechos y sus deberes como apoderado. Perfecto, muchas gracias. Preguntan, ¿bajo qué ley se encuentra esto de las desregulaciones? La ley 21.545, la ley TEA, establece en su artículo 18 que las comunidades educativas deben realizar los ajustes a sus reglamentos, para ser más precisa, y procedimientos, dice. Reglamentos y procedimientos internos que consideren la diversidad de sus estudiantes y permitan el abordaje de desregulaciones emocionales y conductuales. Entonces, lo que el Ministerio de Educación puso el año pasado a disposición de las comunidades educativas son orientaciones para elaborar un protocolo. ¿Ya? No es el protocolo en sí mismo, sino que son orientaciones para elaborarlo. Cada comunidad puede poner los apartados que quiera, lo organiza de acuerdo a su contexto, a sus posibilidades, realiza un protocolo o realiza un procedimiento que es un anexo o es un capítulo más del reglamento de convivencia, al reglamento de evaluación y promoción escolar, también le realizará un ajuste que tenga que ver con estas situaciones, ¿verdad? Esa es la invitación y obligación que nos está poniendo la ley TEA, pero no nos sirve solo para los estudiantes con TEA, sino que también tenemos que dar respuesta a la diversidad de estudiantes que están dentro del aula. Preguntaban también, y con esto vamos a ir cerrando, respecto de medidas preventivas. Dentro de la escuela, ahí también les voy a pedir si alguno quiere intervenir. Mientras tanto, me aprovecho yo de señalar que hay una serie de medidas. Por ejemplo, nos contaban al visitar el otro día una escuela que otro establecimiento notó que el timbre que anuncia los recreos, el inicio y el término de la jornada escolar, que en promedio tiene entre 95 y 100 decibeles en una escuela, generaba muchísimas dificultades. Se empezaban a poner ansiosos los estudiantes, los chiquillos y chiquillas con más hipersensibilidad auditiva, estaban mucho más irritables cuando iba a venir este ruido. Entonces, ¿qué hizo esta comunidad? Eliminó el sonido del timbre y estaban viendo notorias diferencias frente a la salida de las salas de todos los estudiantes. Ya no se producía esa vendaval de energía, de carreras que ocurren cuando suena el timbre para salir a un recreo, por ejemplo. Estaban saliendo todos mucho más calmados, más quietos. Y estaban generando otras medidas, también para avisar que venía cierre de término de jornada o los recreos. Entonces, la invitación es a mirar qué están haciendo otros y ver y probar qué cuestiones aumentan las posibilidades de que los estudiantes no se desregulen. Otros establecimientos también están tratando de disminuir el ruido ambiental a través de poner alfombras en patas de sillas y mesa, de disponer de audífonos con cancelación de ruido para aquellos estudiantes más hipersensibles, de anticipar las rutinas, los quiebres, los cambios con mucha más eficiencia, para que el estudiante no se vea sujeto a sorpresas que lo descontrolan. Y así, hay una
serie y aparecen muchas de estas ideas también en estas orientaciones para enfrentar la desregulación que les hemos estado comentando durante este rato. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario respecto a este tema. Si no, vamos a ir cerrando, agradeciendo muchísimo este espacio. Sabemos que es un tema que recién se inicia. El Ministerio este año, a través del CPIP, está realizando un segundo curso de autismo para docentes. Ya están todas las plazas tomadas. Esperamos que el próximo año tengamos la oportunidad de ejecutarlo varias veces más. El tema de cómo enfrentar la desregulación también esperamos realizar más acciones. Por ahora, revisen, hay harta información en la web, el Ministerio ha hecho otro webinar, está este material disponible. Ahora necesitamos un poco también de que las escuelas, de forma autogestionada, vayan profundizando. Les aseguro que más de algún profesional que ya está en la escuela conoce este tema, puede entregar recomendaciones. Aprovechemos las capacidades y los conocimientos que existen instalados adentro de cada establecimiento educacional. Las duplas psicosociales han hecho un tremendo aporte. Generalicemos, ampliemos esos conocimientos y esa experiencia que ya existe, para que los profesores se sientan apoyados y puedan tener más herramientas para enfrentar esta temática. Así que muchas gracias y esperamos verlos pronto en otro webinar que nos invite a analizar y reflexionar sobre temas de atención a la diversidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y agradecimientos a los invitados. Gracias.